reunidos para celebrar y dar gracias a Dios por los milagros recibidos a través de su Santa Madre, la Virgen de Juquilán. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió como un manto de justicia, como la novia se adorna con sus joyas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Conscientes de nuestras debilidades, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por nuestras faltas. En un breve silencio, pongámonos ante la presencia del Señor. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Inclinen la cabeza. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Inmaculada Virgen de Juquila, preparaste una digna morada para tu Hijo y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos que por su intercesión, nosotros también purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hacia ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. La gran mayoría de ustedes la sabe, pero si alguno de ustedes no la sabe, vamos a repasar un poquito cómo es la historia y cómo llegó la Virgen de Juquila a ese lugar. Porque Oaxaca es muy grande. Pero hay dos partes de Oaxaca que fueron las cabeceras donde la Virgen decidió. Toda Oaxaca es bendecida al igual, pero hay dos lugares en especial que la Virgen dijo: aquí, y no me mueven. ¿Y saben cuáles son? Algunos sí, otros no. Veo que la mayoría dice como que no sé. Bueno, para eso estamos aquí, para aprender juntos. En 1552, el fraile dominicano Jordán de Santa Catarina llegó a Oaxaca, trayendo consigo de España una pequeña imagen tallada de la Virgen. El fraile tuvo a su servicio un joven cuyo nombre está perdido en la historia, quien fue nativo de Amialtepec. Es una de las primeras ciudades, Amialtepec. ¿Quién es de Amialtepec? No puede ser, nadie. Oh, bueno. Cuando el joven regresó a su pueblo, el fraile le regaló esta imagen de tan solo 30 centímetros. Es realmente muy pequeña. Digo, comparando con algunas otras que tenemos. Por los años, la imagen de la Virgen se hizo un objeto de veneración para la gente de Amialtepec y los pueblos vecinos, porque tenía fama de conceder todas las peticiones. La imagen se hizo tan popular que en el año de 1633 el sacerdote de Juquila, don Jacinto Escudero, le hizo que se trasladara de la casa rústica a una iglesia igual de rústica. Pero después hubo un incendio grande a causa de la quema de los bosques para preparar los campos para la siembra. El viento trajo el fuego al pueblo y todo fue destruido, incluso la iglesia hecha de zacate y cañuela. Conocen perfectamente bien esos materiales, ¿verdad? Me imagino. ¿Okay? Digo, porque si aquí lo habla, es que por ahí se da, o es algo tradicional. Milagrosamente, la imagen de la Virgen sobrevivió, con los vestidos y cabellos intactos. Solo el rostro estaba ennegrecido y con algunas ampollas. Los devotos chapinos intentaron retocarla, pero sin éxito. Entonces entendieron que ella deseaba tomar el color
moreno de esta etnia. Ella quería conservar el mismo color que tenemos todos nosotros. El color más hermoso que existe en el mundo. Ahora la Virgen Milagrosa trajo tanta fama y dinero a Amiatepec que don Jacinto decidió llevarla a Juquila. Y aquí empiezan los problemas, Dios mío. Pero después de unos días, desapareció de la iglesia y se regresó a Amiatepec de nuevo. ¿Cierto o falso? ¿Sabían o no sabían? Pues no los veo convencidos. Nomás los de adelante dicen que sí. Ahorita voy a pasar ahí en medio a ver si es cierto. Luego dice que la de Amiatepec dijo que fue un milagro. ¿Ustedes se creen que fue? Claro. Por segunda vez, el sacerdote fue por la Virgen y volvió con ella a Juquila. Y otra vez hubo el regreso milagroso a Amiatepec. Se amachó la Virgen. Dijo, no, señor, usted no me mueve de aquí. Cuando este traslado ocurrió por tercera vez, la Virgen se quedó en Amiatepec. No es donde nosotros quedamos, señores. Ahí está la prueba. No es donde yo decido, o donde yo quiero, o donde yo me encanije. No. Es donde ella lo decida. Y todo es